Hola, soy Jorge de RF Elements y presentaré nuestra serie de antenas Starter Dish para la banda sin licencia de los 5 GHz. Nuestra serie de antenas Starter son excelentes productos de entrada para facilitar el uso de la tecnología de RF Elements. Las antenas Starter Dish ofrecen el mejor rendimiento de RF y las funcionalidades básicas a un precio increíblemente competitivo. Si deseas saber cómo ensamblar e instalar estas antenas, consulte nuestro video del unboxing haciendo clic en el enlace de la esquina o en la descripción del video. ¿Cuáles son las características de RF de las antenas Starter Dish? El patrón de radiación es altamente direccional y con su tamaño creciente la ganancia aumenta y se reduce el ancho del haz. Gracias al patrón de radiación altamente direccional, las antenas Starter Dish son ideales como antenas CPE para conectar a los clientes. Las tres opciones de ganancia le permiten conectar a los clientes dentro de un gran intervalo de distancias. Las antenas Starter Dish están diseñadas para un alto rendimiento en áreas de mucho ruido. Los lóbulos laterales minimizados disminuyen el ruido que ve el radio y por ende aumenta el rendimiento. El tamaño reducido de los lóbulos laterales asegura que la antena reciba y transmita la señal solo desde las direcciones deseadas, protegiendo su red del ruido de RF, el problema número uno de las redes de 5 GHz sin licencia. Las antenas Starter Dish proporcionan un gran rendimiento de campo basado en tres componentes. El ancho de banda útil de las antenas Starter Dish es de 800 MHz, dándole suficiente ancho de banda para elegir el canal correcto dependiendo de qué tan lleno esté el espectro. La ganancia de las antenas Starter Dish es estable en todo el ancho de banda e igual para ambas polarizaciones, por lo que al cambiar los canales o la polarización no hace ninguna diferencia en el nivel de la señal y le permite aprovechar todos los canales que admite su radio. Un barrido de frecuencia del haz principal muestra cuán poco cambia la ganancia en todas las direcciones. También es muy estable en todo el ancho de banda, lo que aumenta la estabilidad de la conexión que proporciona el plato. Los Starter Dish están listas para ser utilizadas con la radio con guía de ondas de Mimosa y Ubiquiti, lo que facilita su implementación. Para la conectividad de radio universal, use el Starter Adapter SMA opcional con dos conectores RP-SMA hembra que le permiten conectar cualquier radio con interfaz coaxial. El cuerpo y la base de la antena de la serie Starter Dish están hechos de acero con una capa protectora de color con recubrimiento en polvo. Las piezas del soporte están hechas de aluminio extruido para protegerlo de la oxidación. Los Starter Dish soportarán condiciones ambientales extremas con temperaturas desde menos 35 hasta más 55 grados Celsius. Su peso es de 1.2, 1.5 y 2.1 kilogramos. El montaje del Starter Dish es un soporte en forma de U simple para un despliegue rápido y fácil. Las tuercas del soporte en forma de U tienen un revestimiento antifricción de color negro que las protege del agarrotamiento y hace que el soporte sea fácil de reutilizar. Si deseas saber más sobre el revestimiento en sí, consulte nuestro breve video. Cuando el diámetro del poste sea inferior a 39 mm, utilice el soporte más pequeño para instalar la antena. Si el diámetro del poste es mayor de 39 mm, use el grande para montarlo firmemente. Una vez que apunte la antena y ajuste la inclinación, puede instalar el radio y estará listo para comenzar. El rendimiento inestable y las tasas de modulación cambiante son algunos de los síntomas de las redes inalámbricas que sufren de alta interferencia. Con antenas de RF Elements, rechaza el ruido, ahorra espectro y crece de una manera inteligente.